Los cordobeses Marcos Ligato y Rubén García ganaron la Vuelta de la Manzana, carrera 400 del Rally Argentino, en una competencia que fue cancelada a falta de tres tramos debido a una intensa lluvia. Otanaco Hyundai logró una trabajada victoria en el Rally de Finlandia. Robamperi y Lapi con Toyota completaron el podio. Ex pilotos, aficionados al rally y representantes de íconos y leyendas del rally realizaron un abrazo al Estadio Kempes para reclamar por la vuelta del Rally Argentino en el 2023. José Manuel Urcera fue la estrella del desafío de turismo carretera disputado en San Juan. El cordobapista se lució en el Autódromo Oscar Cabalén. Hablan todos los ganadores de la sexta fecha. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Rally Más Automovilismo en la pantalla de Telefe. Día lunes, como es habitual, con todo el repaso de las carreras del fin de semana, tanto de pista como de rally, y tanto de nivel local, nacional e internacional. Y comenzamos porque hoy tenemos muchísima información. El día sábado, José María Volta y Luis Tórtolo estuvieron en el estadio Mario Alberto Kempes. Allí los amigos de íconos del rally, aficionados, toda gente ligada al ambiente se congregaron para pedir por la vuelta del rally mundial a nuestra Córdoba. Recordemos, no se disputa desde el año 2019. En 2020 estaba todo listo cuando llegó la pandemia y luego ha quedado excluido del campeonato del mundo de rally. Allí se congregaron todos, allí estuvo Rally Más Automovilismo y este es el informe. Soy Alejandro Moroni. Aquí estamos haciendo una convocatoria para de alguna manera poner en valor lo que es el rally de Argentina y lo que significa para los cordobeses. Si bien el fútbol es una pasión muy fuerte en este estadio, es mítico para el rally también porque aquí empezó la historia. Así que aquí estamos, tratando de alguna manera de que consideren la posibilidad de que más allá de las prioridades que tiene el país, el rally de Argentina se vuelva a realizar porque es muy importante para la provincia y para el país. Es la única prueba apuntable por un campeonato del mundo que tiene la República Argentina. Mi nombre es Daniel Martín, soy de Ícono del Rally. Bueno, estamos reunidos en homenaje al Campeonato Mundial de Rally, haciendo el aguante para ver que no perdamos esta fecha importante. El Kempes es, para nosotros, más allá del fútbol, es nuestro segundo caso, porque acá siempre se hizo el parque de servicio, el super especial. Entonces es muy icónico para nosotros. Están presentes todos los fanáticos de rally, hemos venido con la mayor cantidad de autos que teníamos a disposición y estamos gustosos de poder compartir esto con toda la colectividad de Córdoba. Soy Luis María Montes. La idea era juntar a todo amante del rally, a todos los locos por el rally, para defender nuestra fecha, la fecha del rally mundial que le llamamos. Históricamente ha sido en Argentina, no la tenemos que perder, así que bueno, la movida de hoy es poder abrazar al estadio Chato Carreras para nosotros, ahora llamado Kempes. Bueno, esta movida empezó el día lunes, hoy es el día sábado, estamos en el día D, y bueno, acá estamos junto a todos los autos de leyendas del rally, iconos del rally y otros grupos, y algunos que no estamos en ningún grupo, pero estamos haciendo todo para que la fecha del rally siga siendo nuestra. Bueno, allí la palabra de toda la gente que se juntó en el estadio Mario Alberto Kempes. ¿Qué ánimos viste, José María? No, realmente la gente quiere que vuelva porque hay que tener en cuenta de que el rally no es un gasto, es una inversión. Se mueve mucho cuando viene el rally mundial a Argentina y es la fecha ícono nuestra porque es la única puntuable para un campeonato del mundo que tenemos hoy en Argentina. Así que ojalá que vuelva. Y el tema del Kempes yo también quiero comentar porque realmente tengo recuerdos imborrables. Los chicos ahora a lo mejor no lo saben, pero había 50.000 personas viendo las llegadas del rally de Argentina. Era impresionante entrar en el Kempes
cuando se hacía ahí. Así que realmente ojalá que vuelva. Laura, y con respecto a la FIA, ¿hay algún tipo de novedad para el calendario? Muy pocas, y esto es lo que preocupa justamente al promotor y al organizador local. Se están definiendo los campeonatos de Fórmula 1, de rally, de todas las especialidades del automovilismo. El lunes 15 de agosto sería la fecha límite. Quedan muy poquitas esperanzas. Y hablando de rally, nos vamos al sur porque el rally argentino disputó una complicada edición 51 de la Vuelta de la Manzana. Fue triunfo de Marcos Ligato con el Citroën C3. Y mientras comenzamos a ver las imágenes, algo de esto habíamos hablado el viernes con Gabriel Reyes, vos mismo, José. Si llegaba la lluvia, ¿qué pasaba? Era otro país, dijo Gabriel. Así es. Realmente se complicó y mucho, ¿eh? Pero el día sábado, José, vemos las imágenes en los pisos asentados. Estaba lindo. La primera pasada fue bárbaro. Es más, estaban todos chochos porque lo habían asentado el piso. Como siguió la lluvia, la segunda ya estuvo un poquitito peor. Y bueno, y el día domingo se complicó muchísimo con la lluvia de toda la noche. Ahí vemos ya el parque de servicio en el autódromo de General Roca y un Marcos Ligato que lo hablamos en la previa, Laura. Sí. Era candidato por la experiencia. Efectivamente, esta prueba, el Rally Vuelta de la Manzana, previa la experiencia. Y era Ligato uno de los candidatos, Cancio, por supuesto, por ser de la zona también. Y pudo prevalecer Marcos con un planteo muy inteligente. Él se dio cuenta que el domingo seguramente los últimos tramos no se iban a disputar. Y bueno, él digamos que jugó la carrera donde la tenía que jugar el día sábado y luego salió entonces a cuidar esa diferencia. Estas imágenes corresponden al día sábado, cuando vemos el imponente marco de público que siempre sí, hay cosas, ¿no? Siempre sí. Una pena por la gente. Claro, la gente va a lo mismo, realmente es tan fanática del rally y es una pena lo que ha pasado. Inclusive también hay que aclarar que el día domingo no es solamente por el tema del barro y que los autos anden mejor o peor o se mojen o no. Pasa también por un tema de seguridad. Llega a haber un accidente, no puede entrar una ambulancia, no todas las ambulancias son 4x4. Entonces, creo que la decisión, si bien duele, me parece que fue correcta en haber terminado la carrera antes de que hubiera pasado algo peor. Así es, y nos consta que se intentó por todos los medios, de hecho, algunos tramos se corrieron el día domingo, pero tanto los pilotos como los organizadores decidieron ponerle fin prematuramente a esta nueva edición del Rally Vuelta de la Manzana. Y sobre este tema habló el ganador, Marcos Ligato, que dijo que en estas condiciones prácticamente no se podía seguir. Contentos, felices, una carrera especial, pero bueno, ganar acá es siempre muy lindo. Para mí es la carrera esperada del año, tiene condimentos que otras carreras tienen, la organización, los caminos, la historia que tiene esta carrera. Siempre es la que de chico veías la entrega de premios del collar de manzanas, todo eso era para un piloto con aspiraciones, era el objetivo principal. Así que ganar esta edición, que es la 400 Rally Argentino, tiene algo extra. Pasamos a hacer historia, siempre lindo dejar algo grabado dentro del campeonato argentino. Y bueno, una lástima todo lo que pasó con el clima, porque estos caminos se disfrutan mucho cuando están en lindas condiciones. La carrera estaba muy linda antes que empiece la lluvia. Pero bueno, la organización siempre es impecable, esto excede a ellos. Lamentablemente no se pudo correr todo, a nosotros nos termina favoreciendo. Lo mismo hicimos una gran carrera, hicimos diferencia donde había que hacerla. Nos llevamos una muy buena carrera. Recién veíamos, Marcos, una cámara a bordo con vos y con Rubén, que cumplió años este fin de semana también, y decías, che, está chivo, le decías a Rubén, realmente estaba complicado y el hecho de que si se hubiese continuado con las pruebas especiales que venían hubiese estado realmente difícil. Sí, el tema más complejo era los grandes charcos de agua, había sectores que tenían 100 metros de agua, que a diferencia de cuando tenemos vados con agua en una carrera en la montaña, vos sabés más o menos cuánta agua tienen, cómo comportarte. Acá vos los encarás por ahí en quinta rápido y no sabés si tienen mucha, poca, y el auto se pone muy, muy feo. Esa inercia que trae el auto y choca con el agua, el auto sale para cualquier lado y empezás ya a tomar un riesgo que nosotros al venir ganando empezás a dudar cuánto arriesgar, cuánto no. Hicimos bien el primer tramo, ya cuando en la larga del segundo nos dijeron que se suspendía el tercero, le digo, Rubén, acá no se corre mucho más que esto, vamos tranqui.
y la verdad que estaba difícil. La palabra del ganador con gente de prensa de la categoría, Marcos Ligato, que hizo valer su experiencia. El día de viernes vamos a tener más imágenes de lo que dejó esta nueva edición del Rally Vuelta de la Manzana. Ahora tenemos que hablar de rally, pero de rally mundial, porque Tanak triunfó en Finlandia, Laura, achicando un poco la brecha, pero Rovanperä salió segundo y sigue firme en la cima del campeonato. Efectivamente, Fernando, lo habíamos dejado el viernes a la competencia con el estonio Optanak líder. Rovanperä estaba quinto en ese momento, pero saben ustedes de lo bien que anda este joven y de lo bien que anda el Toyota Yaris. Con la lluvia del sábado, aquí también hubo lluvia en Finlandia, se complica la carrera y fíjense lo que le pasa a Craig Breen. Sus chances se van a terminar por el día cuando impacta a gran velocidad en un banco con pasto. Escondida allí había una piedra, se queda prácticamente en tracción simple, perdió la tracción integral. Yo le tenía fe a Craig Breen, después ¿sí? de su buen resultado en Monte Carlo. Digo, va a ser la punta de lanza de Ford, que empezó ganando. Claro. No pudo ser, realmente sí, se va desdibujando Breen y es una lástima, es el piloto insignia de la marca. Porque creo que como nunca el equipo Ford tiene autos para pelear la Puma. Claro, pero por supuesto que sí, es realmente bueno el Puma. Aquí lo vemos a Kalle Rovanperä, ganó los dos tramos de la mañana del sábado y se va a concentrar en no cometer errores en los tramos que estaban más resbaladizos. Sapeka Lapi estaba en ese momento segundo, buscaba ir por el liderazgo y van a ver cómo se complica aquí en esta intersección, en este cruce de caminos. Allí perdió algún puñadito de segundos. Con todo esto, el líder Tanak sentía que no tenía presión sobre sus hombros. Iba a ganar el tramo que completaba el bucle de la mañana. Y mientras tanto, el belga Thierry Neuville se tenía que mantener en el quinto lugar. No se sintió nunca cómodo Thierry Neuville en este rally de Finlandia. Lo dijo ya desde el shakedown. No me estoy entendiendo, no sé muy bien cómo aplicar el manejo en este auto que no me devuelve todo el feedback que yo pretendo. Sí, se quejaba Neuville que el auto como que le respondía tarde. Tarde, ¿no? Exactamente. Y nos vamos entonces al sábado a la tarde, seguimos viviendo este que es el rally más rápido del campeonato del mundo. Me gusta decir que es tridimensional, tiene esta altura, estos saltos que le dan ese toque especial. Cuatro luchaban por llevarse la victoria en este rally emblemático del campeonato del mundo. Hoy Tanak tenía una dura tarea, soportar la embestida de Rovanperä. Ambos van a hacer el mismo tiempo en la prueba especial 17. Y ya en la prueba especial 16, Rovanperä había avanzado una posición y por la tarde, gracias a otras tres victorias de tramo, se pone segundo y entonces ya comienza a amenazar las chances de Tanak. Miren la cantidad de banderas locales finlandesas allí para alentar a su piloto. Tercero se mantenía Sapeka Lapi, que sufrió la rotura del parabrisas tras golpear con una roca en la prueba especial 16. Elfyn Evans en la prueba especial 17 va a sufrir un impacto a alta velocidad y va a dañar la parte trasera del auto y pese a una buena reparación va a perder un minuto en el último tramo. Probablemente sea ese el golpe. Y vamos a ver enseguida que el piloto japonés, Takamoto Katsuta, que había salido con un tipo de compuesto, cuando se seca el piso, pierde toda adherencia y va a caer al sexto puesto. Allí lo tenemos entonces al piloto japonés. Fíjense ustedes, pierde allí el auto y con ello cae al sexto lugar. ¿Qué pasa en Finlandia, José, cuando llueve? No, cuando llueve los pisos son buenos. El problema, ves que no se hace charco ni nada. Pero, lógicamente, pierde la adherencia, el piso no es lo mismo que cuando está seco. Y quedaba todo por definirse en la etapa del día domingo con el Power Stage, Laura, y saber si Rovanperä o se conformaba con ser segundo de Tanak o iba a buscarlo para asestarle ya el golpe de knockout. Tanak no estaba para nada cómodo, se le venía Kalle Rovanperä, pero bueno, quedaban cuatro tramos por disputar, entre ellos el Power Stage. Nos vamos entonces al domingo. El sueño del triunfo de un finlandés no se iba a cumplir en esta carrera. Y miren que Rovanperä venía con racha, ¿eh? No podría alcanzar la victoria, el hijo de Harri Rovanperä, en esta la carrera de casa. El ritmo que logró imponer Tanak, incluso tomando riesgos, porque él mismo dijo, no lo siento tan bien al auto, pero tomó riesgos y consiguió esta victoria que le dedicó a su esposa. Saben ustedes que ella atraviesa un problema de salud y entonces está haciendo su sostén por estos tiempos. ¿Cuál sería el consuelo de Rovanperä? Adjudicarse el Power Stage. Lo hizo por 3 segundos, una décima, así que se lleva 5 puntos extra a su casa y bueno, con esto por supuesto se afirma en el campeonato. Sapeka Lapi casi pierde su lugar de podio. Por esto, fíjense,
Vuelco en el penúltimo tramo, aplanó el techo del Yaris, tuvo que correr así, sin parabrisas. Un error en esta sección veloz le costó 20 segundos, siguió así y después perdió nada más que 13 segundos. O sea que realmente aplicó todo lo que sabe para poder quedarse con el último lugar del podio. Tercero en el Power Stage, el Finneas tuvo un buen final en el cuarto lugar, perdón. Y lo decíamos recién, un frustrado Thierry Neuville en el final fue quinto, pero mostró en los últimos tramos todo lo veloz que es él a nivel de piloto. Fíjense cómo salta, más allá de los 50 metros. Pero bueno, no pudo ser esta vez. Y sí, un triunfo de Hyundai que lo estaba buscando ya hace mucho. Sí, un consuelo, digamos, ¿no? Porque Rovanpera segundo, gran ventaja en el campeonato. Enorme, ahí la vamos a ver. Allí la tienen ustedes a la ventaja. Realmente casi decisiva, pero teniendo en cuenta las fechas que quedan. Y el Toyota Gazoo Racing también despegado del resto en el campeonato de marcas. Y veremos ahora si Neuville puede redimirse un poco, porque se viene el Rally Dipré en Bélgica. Sí, claro, el rally de casa para él. Es momento de una pausa en Rally Más Automovilismo. Los dejamos con imágenes turísticas de Córdoba. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Ferretería y forrajería JM de Joaquín Marcuzzi. Todo lo que necesitas de ferretería y mucho más en pinturas, herramientas, alimentos para mascotas. Estamos en Juan Bautista Alberdi 140, Ruta 9, kilómetro 752, Jesús María. Jorge Saya, materiales de construcción. Su satisfacción, nuestro desafío. Encontranos en nuestras dos direcciones, en Avenida San Martín 236, Colonia Carolla, y Bolivia 54, Jesús María. Litvani Jesús María. Encontra todo lo que necesitas, desde recién nacidos hasta 8 años de edad. Lo más completo en indumentaria y accesorios para los niños y sus mamás. Seguinos en Instagram, litvani.jm. Te esperamos en Tucumán, esquina Pío León. En AGEC abrimos un centro multidisciplinario de atención psicológica con diversos abordajes, hologramas. Belgrano 66. Gestión Pablo Chacón. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS. Seguros para cambiar. Segundo bloque en Rally Más Automovilismo y ahora es momento de hablar de la actividad zonal porque el Córdoba Pista se presentó en el Autódromo Oscar Cabalena. Allí estuvo nuestro compañero Luis Tórtolo que entrevistó a los ganadores de todas las categorías. En este caso
Fórmula Renault Plus, TC4000 y TC Pista 4000. Bien, en el barrio dirían una masa lo tuyo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Salió una muy linda carrera, avanzamos desde el décimo puesto, pudimos llegar a la punta. Tuvimos que tener mucho cuidado, largamos preocupados teniendo en cuenta que estamos en el mitad del pelotón, por ahí se dan roces, se dan toques, zafamos de un trompo que tuvimos adelante y bueno, pudimos llegar rápido adelante, pudimos atacar, pudimos avanzar y llegar a la victoria en la última vuelta, lo que es muy bueno y muy lindo. En realidad te llevas dos victorias en el fin de semana. Nos llevamos doble victoria, teniendo en cuenta la victoria de ayer, que bueno, esa fue por ahí largando de la punta, cambiaba, era distinta la forma de pensar y la de hoy que es la más importante y que largábamos del décimo puesto, avanzar y llegar a ganar nos deja muy feliz. Brian, me imagino que tenés que hacer algunos agradecimientos, digamos. Sí, muchos agradecimientos a toda mi familia, a todos mis amigos, a mi novia, a todos los que no lo malo por poder estar acá presente, a Germán Pablo que trabaja incansablemente carrera tras carrera para que el auto funcione, para que seamos contundentes como somos, así que muchísimas gracias a ellos, a todos nuestros sponsors, a Domingo Abadía, a Sinfines Escort, a Megatech, a Metalúrgica Priotti, a Nico Sierra, a todos los que nos dan la mano para poder estar acá. Esto es gracias a ellos y dedicamos. Linda final y un podio que quiero que me explique por qué no el champán. Buenas tardes, bueno, muchísimas gracias. ¿Y por qué no champán? Porque hoy nos abandona físicamente una persona que para mí es un maestro del 4000 prácticamente. A los seis cilindros siempre tuvo muy abocado Juan. La verdad siempre tuve mucho respeto hacia él. Fue quien cuando nosotros empezamos decidimos hacer un auto de carrera, cuando nosotros caímos, me dio miles de consejos. Si bien nunca nos preparó el motor, pero siempre muchos elementos hemos usado de él, hasta hay cosas puestas en el motor mío de su época, de Juan. Así que la verdad que por eso es el no de champán y me parece bárbaro. Linda, linda final, entretenida. Primero venía ganando Fede, mi hermano, que hizo trabajo bárbaro todo el fin de semana. Después se le rompe la caja y vengo peleando una lucha linda con Gustavo Bachetti, que cada vez que nos cruzamos en pista siempre dejamos todo de parte de él y de parte mía. Así que linda, linda final que terminamos llevando nosotros, gracias a Dios. Sí, agradeciendo a todos los chicos del equipo, mi viejo que nos da una mano muy grande en todos los motores, Fede que trabajamos cantidad los dos en el taller con todos los motores, Emilio Udano en el chasis, la verdad que, y todo el grupo de sponsors que tenemos, familia, amigos, que la verdad que somos una cantidad en el box. Vos sabés que vi mucha gente contenta, te bajaste el auto y se escuchó por fin gordo c***o. ¿Me lo traducís? Sí, la verdad que sí, porque este año venimos con una mala racha tremenda. Hemos tenido buenos resultados, ganamos series, salimos segundos, largamos la final adelante y por H o por B no se nos venía dando. Y bueno, en esta nos desculamos y se nos dio. ¿A quién le agradeces? La verdad, a mi familia en primer lugar, a Vicky, a Pitín, a Kiko, a todos los que me dan una mano, que me acompañan a todas las carreras, que están siempre al pie de la letra, más allá de los resultados. A todas las publicidades que me dan una mano, Agrocomercial García, Morel Boulier, Nutribón, Óngaro Hermano, Parejo Hermano, Serkin, Municipalidad de Canal, García, la familia García que siempre incondicionalmente está. Así que una alegría enorme. Bueno, las palabras sentidas de Diego Alchino, recordando a Juan Zafra, un referente del TC4000
que lamentablemente nos dejó, y por eso el festejo medido en el podio. Ahora es momento de conocer la palabra de los ganadores de la clase 2, 1 competición y clase 1. Primero que nada, agradecer a todos los que nos ayudan, a mi viejo principalmente. Venimos de dos fechas ausentes, se laburó muchísimo, Juan Irazoqui que nos dio una mano, a la familia Pastori, y siempre gracias a ellos estamos acá. Primero que nada, agradecerle a ellos, este triunfo es mérito de todos. Así que primero que nada eso, y después en cuanto a la carrera, bueno, se dio linda, peleada, en un momento llegué hasta el quinto, después de poquito tercero, y el último en la situación de carrera pude quedar primero. Y bueno, nos mantuvimos hasta la última vuelta, así que más que contento y bueno, disfrutando de que se nos dio la victoria. ¿Habrías corrido perreado? De abajo sí, porque tenía el perro que me estaba esperando, y bueno, otro podio más para Sokol, que viene realmente muy bien para el campeonato. Sokol. Exacto, en honor al Bocha, ¿sí? ¿Cómo lo pasaste la carrera? Estuvo muy buena, la verdad, una carrera hermosa. Se disfrutó muchísimo desde el principio hasta el último. Un poco me preocupó el accidente de los muchachos ahí en la curva 1. Bueno, después espero que estén bien ellos, porque la verdad que fue un bombazo. Y bueno, gracias a Dios, como decía, muy contento y muy agradecido al cuadro de competición por el auto que me ha entregado. Se tiró pista y dio muy buen resultado, la verdad que excelente trabajo que han hecho ellos, muy agradecido, y este triunfo es para todo el equipo. Bueno, no tenemos que agachar, Gaby, estamos grandes, los dos tenemos que agachar, porque bueno, bueno, ellas son la fan número uno que tengo, que viene haciendo el aguante, mi hija, mi sobrina, que viene haciendo el aguante todas estas carreras, y bueno, y ellas deseaban el triunfo también, se ponían mal cuando nos iba mal. Así que bueno, para ella y la familia, mi señor que está por ahí abajo esperando, muy agradecido por el aguante. Joaquín, ¿contento? Contame si estás con tu representante. Contento, la verdad, una alegría muy grande tener a mi familia y mis sobrinos acá, realmente una alegría muy inmensa. Sigue dando todo, un año increíble, cómo no estar contento, y bueno, un pasito más hacia el gran objetivo que tenemos. Estamos bien firmes y bueno, esperemos poder seguir así. Bueno, momento de agradecimiento. Sí, seguramente, es muchísima gente. Primero dedicarse a Mario Bernardi y toda su familia que nos dejó hace poco. Agradecerle a todo el equipo de Marcelo Juárez, a toda mi familia, a todos los sponsors, que son muchísimos. Realmente me acompañaron hace 5 años, 6 cuando iniciamos, y ahora que llegaron las buenas están más firmes que nunca al lado mío, así que es mérito de todos ellos. Bueno, ¿te gustó la carrera? Sí. ¿Por qué? A ver. El Joaquín. ¿Quién ganó? El Joaquín. ¿Corre fuerte? Sí, corre fuerte, Joaquín. Bueno, la palabra de los restantes ganadores de las categorías del Córdoba Pista. Aclaramos, Diego Olave fue el protagonista de ese gran accidente en la 1 competición. Afortunadamente está bien, solo con algunos golpes, pero preocupó a toda la categoría este accidente. Seguimos en la pista, pero ampliamos al espectro nacional, porque el turismo de carretera llevó a cabo su desafío de las estrellas en el autódromo del Villicumen, San Juan, con triunfo de José Manuel Urcera, Laura. Efectivamente, la estrella que más brilló en ese desafío de San Juan fue la de José Manuel Urcera, que con una estrategia muy inteligente del Makin Parts y partiendo desde el lugar 42 en función del sorteo que le había tocado, pudo ganar esta carrera. Hay que decir que, a diferencia de otras competencias, esta no tuvo una clasificación, sino que hubo un sorteo el viernes a la noche que le adjudicó a cada uno el lugar de partida. Vemos allí los primeros metros. Me parece que el juego de las estrategias y esto de tener que parar obligatoriamente para un cambio de neumáticos y para una recarga de combustible, hizo que fuera una carrera entretenida, Fernando. Sí. Ya es un formato que ha adoptado desde hace varias temporadas el turismo de carretera.
el circuito lo permite, cuando allí vemos algunos encontronazos, en este caso sí. Es Josito Di Palma. Josito Di Palma. Al haber tantos autos, por ahí un poco confuso para el espectador, ¿no? Seguirlo a pesar de que se ha mejorado mucho el tema de la infografía, de qué paradas tiene cada auto, con una incluso hasta con una luz en el parabrisas. Pero sí. Me parece atractivo este iniciativa. Sí, estuvo bastante entretenida. Los relatores, por supuesto, que ayudan también a entender lo que pasa, porque te van contando quiénes ya pararon por recarga de combustible. Te la debo, ¿no? La tarea que ay, tienen, qué ¿no? Tarea. Fefo Camps, Tenaglia. Fefo Camps y Tenaglia. Y también para contarte cuáles son los que pararon. Y esta es una parada no programada, ¿no? Agustín Canapino, el líder del certamen, sufre un pinchazo en una de las ruedas traseras y entonces tiene que parar precisamente cuando estaba neutralizada la carrera y el box cerrado para el resto del parque. Exactamente. Se permitía solo para reparaciones, en este caso había pinchado un neumático, tenía que meterse adentro del box para efectuar una reparación. También los equipos, ¿no? Se van acostumbrando a estas carreras y ya tienen un poco más en claro el reglamento. Efectivamente. Y además me gusta ver que es distinta la operación de recarga de combustible, varía de un equipo a otro, lo hacen con distintos elementos. Me parece que cada vez se van profesionalizando más en este aspecto. Pero es importante tener boxes amplios como tiene el Autódromo de San Juan, ¿no? Sí, esto no se puede hacer en todos lados, tal ¿no? Cual. Me parece que esto solo se puede hacer acá en el VGQ. Bueno, la maniobra de José Manuel Urcera fue muy buena y logró tomar entonces la punta y ya no la abandonaría hasta el final, pese a que se le venía el Toyota de Jacos. Pero bueno, logró mantener su brecha y adjudicarse esta importante carrera. Y de esta manera, con la victoria, tiene chances entonces para lo que será la instancia definitoria del turismo carretera, el playoff. Buena actuación de Andy Jacos con el Camry, vuelve a estar el equipo Gazoo Racing allí prendido, una marca no tradicional del turismo de carretera, ya peleando por podios y victorias. Ahora es momento de las noticias con nuestro tradicional sprint. Comenzamos hablando de Sacha Fenestras, que tuvo su primer triunfo en el Super GT. El piloto franco-argentino Sacha Fenestras logró su primera victoria en el Super GT japonés en el trazado de Fuji, junto a su compañero de equipo Ritomo Miyata. El Toyota 37 había clasificado tercero con Sasha al volante. Desde el arranque subió al segundo lugar. Cumplido su turno, le cedió el volante a Miyata, quien mostró un buen ritmo para descontarle al líder y superarlo a pocos giros del final. El triunfo es el mejor resultado para Fenestras en la categoría, tras tres segundos puestos entre 2020 y 2021. Con esta victoria, Fenestras y Miyata saltan a la punta del campeonato con 31 unidades, escoltados por la dupla Yamashita Oshima a apenas un punto. La próxima fecha será la quinta del calendario Super GT japonés, el 28 de agosto en Suzuka. Vamos al WTCR. Néstor Girolami finalizó segundo en la carrera 1 del WTCR disputada en el circuito Anillo del Rin de Alsacia, detrás del ganador Nathael Berton. El compañero de equipo de Girolami, Esteban Guerrieri, fue cuarto durante los primeros metros, pero un toque en la curva 1 provocó el despiste del argentino, quien finalizó décimo, aunque marcó la vuelta rápida. Rob Haas, en tanto, fue el brillante ganador de la carrera 2. Por detrás de Mehdi Benani, Mikel Ascona terminó tercero, aumentando su ventaja en el campeonato 35 puntos con respecto a Girolami. El cordobés de Isla Verde ganó dos posiciones en la última curva y fue sexto, cuando su compañero de equipo Esteban Guerrieri fue golpeado por Tom Coronel. La quinta fecha del rally regional será en Traslasierra. Los organizadores del rally regional anunciaron que a comienzos del próximo mes de septiembre disputarán la quinta fecha de su certamen con epicentro en la localidad de La Paz. Luego de la última carrera disputada en Silvio Pellico, los animadores del regional llegarán a La Paz, departamento San Javier, los días 3 y 4 de septiembre para disputar un rally al que han denominado el Finlandia Cordobés, ya que prometen un buen espectáculo y muchos saltos. Nos vamos a la NASCAR. Kevin Harvick, tras casi dos años sin victorias, logró el triunfo en la competencia de NASCAR disputada en Michigan. El piloto del Stewart Haas Racing logró pasar al frente a 40 giros del final con la ayuda del auto de seguridad tras un toque entre Ross Chastain y Christopher Bell. Chase Elliott sigue como líder del certamen con 847 puntos, seguido por Blaney a 119 puntos y a 137 por Chastain. Y de esta manera culminamos el programa de hoy de Rally Más Automovilismo. Nos ha quedado muchísima actividad de lo que fue el Córdoba Pista, también el Rally Vuelta de la Manzana, pero eso será el próximo viernes, cuando nos encontremos aquí en la pantalla de Telefe. Muchísimas gracias por la compañía.